El ADN es una de las moléculas más conocidas por la sociedad. Pero, ¿sabemos qué significan estas tres letras? Las siglas ADN provienen del ácido desoxirribonucleico. Esta molécula está presente en cada célula de nuestro cuerpo y es la encargada de almacenar la información genética. Es como un disco duro con información acerca de qué proteínas debe sintetizar el cuerpo y cuándo debe hacerlo. Su complejo nombre permite recordarnos su estructura interna, que es un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Estos tres componentes se unen entre sí para formar la unidad más pequeña del ADN, los nucleótidos. Sabemos que un solo nucleótido mide aproximadamente 3,4 Armstrong, que es como decir que miden cerca de una millonésima parte de un metro. Pero en realidad, el ADN de una célula humana desenrollado puede medir hasta 2 metros, por lo que se tienen que unir cientos de miles de nucleótidos para formar las hebras de ADN. Los nucleótidos se unen entre ellos mediante un enlace llamado fosfodiéster, es decir, dos grupos fosfato que se unen a la desoxirribosa. Así, uno tras otro van formando una larga cadena, quedando en un extremo un fosfato libre y en el otro una desoxirribosa libre. Pero el ADN no tiene una, sino dos cadenas enrolladas a modo de doble hélice que se mantienen unidas por fuerzas llamadas puentes de hidrógeno y que aparecen entre las bases nitrogenadas debido a las cargas parciales producidas por la diferente electronegatividad entre el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Es más, dependiendo de la estructura de la base nitrogenada, tendremos cuatro tipos de nucleótidos apareados de dos en dos. Esto significa que hay bases que no pueden estar juntas porque no encajan adecuadamente. Por ello, la adenina se empareja con la timina, con dos puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina, con tres puentes de hidrógeno. Espero que con esto hayáis entendido un poquito mejor qué es el ADN. Y si te ha gustado, no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte nada de lo que subamos a partir de ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.